el proyecto para lograr por lo menos un subsidio o una rebaja en el gasoil en el sur de la Patagonia. Obviamente esto existía, pero con el correr del tiempo y la inflación que ha habido en los últimos meses, lo hemos ido perdiendo y esto estamos en una desventaja total y obviamente pone en crisis el sector del transporte. Esta diferenciación la tienen los grandes monopolios del transporte. Entonces es una doble desventaja para el transportista sureño enfrentar en las tarifas a los grandes monopolios y el costo de vida que tenemos en la Patagonia. ¿Este anteproyecto dónde lo van a presentar? Esto lo vamos a presentar al diputado nacional Darío Martínez, que ya hemos tenido una reunión en Buenos Aires con él como federación, en la cual está la iniciativa de llevarlo adelante, pero obviamente lo tenemos que impulsar desde la Patagonia, desde el sector del transporte y obviamente desde toda la ciudadanía, porque al incrementarse el costo del transporte y los fletes, esto repercute en los precios y en la calidad de vida que estamos teniendo. Uh-huh. ¿Y ustedes qué porcentaje quieren, o sea, en este caso que se les haga un descuento? Nosotros vamos a trabajar por lo menos en un 25% en la diferencia del gasoil patagónico, que esto es a raíz de los números que han realizado el estudio contable que tenemos en la CEPATACAR. Uh-huh. Bueno, han tenido varias reuniones y también buscan reunirse con legisladores aquí en la provincia. Sí, esto tiene que ser una iniciativa de todos los patagónicos. Nosotros porque estamos muy afectados en forma directa con el transporte, pero esto tiene que ser una necesidad de todos los patagónicos. Por eso es que vamos a trabajar en forma conjunta con todos los legisladores de todos los partidos políticos. Esto no tiene una bandería política en especial, sino que es una necesidad que queremos instalar desde el sur de la Patagonia y llevarlo a Buenos Aires.